y hacer una exposición de todos de los hallazgos que se han encontrado al cuerpo de bomberos. Entonces, su merced tiene la palabra. Muy buenos días. Un saludo para la mesa directiva del Consejo, para todos los honorables concejales, para la señora personera, el Consejo de Oficiales del Cuerpo de Bomberos, los bomberos de la parte operativa del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja, a mis compañeros de la Contraloría Municipal, a los medios y periodistas que hoy nos acompañan y a la comunidad en general. En primera medida, quiero dejar claro que los informes que emite la Contraloría son eminentemente técnicos y objetivos. Nosotros nunca hemos pretendido adelantar una persecución contra ninguna entidad ni contra ningún servidor o contra un particular. Las auditorías que hemos adelantado al Cuerpo de Bomberos y que seguiremos adelantando son en cumplimiento a la función constitucional y legal que se nos ha entregado en nuestra calidad de entidad de control fiscal. En las diapositivas que voy a presentar, en el informe que voy a entregar, señor Pedreros, no entregamos nada diferente a lo que ustedes ya conocen dentro de los informes de auditoría que les hemos entregado. Entonces no se preocupe que no vamos a decir nada distinto. Entonces iniciamos con la auditoría a los recursos transferidos por la Alcaldía Municipal de Tunja al Cuerpo de Bomberos de Tunja, vigencias fiscales 2007, 2008 y 2009. Es una auditoría que se realizó en la vigencia 2010 y culminó a inicios de la vigencia 2011. La naturaleza jurídica del Cuerpo de Bomberos es la siguiente. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Tunja es una institución de utilidad común, sin ánimo de lucro, de naturaleza privada, sometida por ende a derecho privado, organizada con una misión eminentemente social y con el objetivo social principal de prestar el servicio público esencial de prevención y control de incendios y demás calamidades conexas. La normatividad aplicable al Cuerpo de Bomberos es la siguiente. La Ley 322 de 1996, por la cual se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia. La Resolución 3580 de 2007, por la cual se escribe el Reglamento General Administrativo y Técnico del Sistema Nacional de Bomberos de Colombia. El Decreto 953 de abril 3 de 1997, por el cual se dicta el Reglamento de Disciplina para el Personal de los Cuerpos de Bomberos. Los estatutos internos del Cuerpo de Bomberos, el Acuerdo Municipal 001 de 2007, el Convenio 050 de 2007 suscrito entre la Alcaldía y el Cuerpo de Bomberos, el cual estuvo vigente hasta diciembre de 2011, y el Contrato de Prestación de Servicios número 689 de 2011, mediante el cual se sustituyó el Convenio 050. Dentro de la auditoría que se hizo en la vigencia de 2010 se contempló el control de legalidad. El servicio que presta el Cuerpo de Bomberos y la institución como tal está completamente reglado. Nosotros hicimos un vacío respecto a toda la normatividad que le aplica y verificamos su cumplimiento encontrando entre otras las siguientes cosas. El artículo 2, segundo de la Ley 322 establece lo que ya hemos leído en varias ocasiones, sin embargo lo volvemos a traer a colación. La prevención y control de incendios y demás calamidades conexas a cargo de las instituciones bomberiles es un servicio público esencial a cargo del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional en forma directa o por medio de los cuerpos de bomberos voluntarios. Es obligación de los distritos, municipios y entidades territoriales indígenas la prestación del servicio a través de los cuerpos de bomberos oficiales o mediante la celebración de contratos para tal fin con los cuerpos de bomberos voluntarios. En la ciudad de Tunja, en consideración a que ya contaba con un cuerpo de bomberos voluntarios, optó por la segunda opción, cual fue establecer la sobretasa bomberil para dar cumplimiento a la norma y suscribir el contrato o convenio con el cuerpo de bomberos para la prestación del servicio. Igualmente, el artículo 15 de la Ley 322 indica que los cuerpos de bomberos deben organizarse democráticamente y sus decisiones se tomarán por mayoría. El Consejo de Oficiales es la máxima autoridad de los cuerpos de bomberos voluntarios y como tal le compete la elección del comandante y representante legal. En este sentido, el Cuerpo de Bomberos efectivamente cuenta con su Consejo de Oficiales,
que para la época de la auditoría, llámese 2007 a 2009, el representante legal era el capitán Alfonso Escobar, que en paz descanse, y el comandante era el capitán Vallarta, prueba que hoy en día sigue siendo el comandante del cuerpo de bomberos y representante legal de la autoridad, además. La resolución 3580 de 2007, en su artículo 4, hace referencia a las causales de suspensión de la personalidad jurídica de los cuerpos de bomberos voluntarios. Para la época de la auditoría, el cuerpo de bomberos se encontraba inmerso en dos causales de posible suspensión de la personalidad jurídica. ¿Cuáles son? Dar una destinación de los bienes distinta a la prevista y autorizada. Como bien lo sabemos, los bienes con que cuenta la institución son para destinación exclusiva a la prestación del servicio. Nosotros establecimos que había algunos vehículos que no portaban los emblemas de la entidad, por tanto no podían ser utilizados para la prestación del servicio, así como el uso de algunos celulares a nombre de personas que no estaban dentro de la personal vinculada a la institución. Y lo mismo cuando después de 2 años de entrada en vigencia la presente resolución, los cuerpos de bomberos no hayan nivelado todo su personal académicamente en bomberos 1 y 2. En ese sentido encontramos que 5 de los integrantes del Consejo de Oficiales en el grado de capitán de la institución bomberil de la ciudad de Tunja no estaban avalados como tal por el Sistema Nacional de Bomberos. No tienen ningún título que les acredite su idoneidad bomberil, por tanto no cumplen con el artículo 30 de la resolución 3580 de 2100. Ahora pasamos a analizar los estatutos. Los estatutos son unas normas internas que rigen el cuerpo de bomberos. En este sentido, la Comisión de Auditoría encontró que no se estaba dando cumplimiento estricto a los estatutos, específicamente en lo que tiene que ver con el artículo 48, literal F, que indica el deber del Consejo de Oficiales de aprobar el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos que debe someter a su consideración el tesorero, efectuando las modificaciones que considere pertinentes. El cuerpo de bomberos nunca ha presentado el presupuesto a la Contraloría Municipal de Tunja. Igualmente, se evidencia el incumplimiento al artículo 48, numerales G y 54, numerales G y 62, raya 1, inciso quinto, que dicta los lineamientos en el manejo de la contratación, indicando cuantías, quién autoriza, quién firma y sus responsabilidades en el manejo contractual. En este sentido, las decisiones han sido arbitrarias y no existen soportes. Quiero dejar claridad que estamos hablando de la vigencia de 2007 a 2009. Estas situaciones ya pueden haber ido cambiando con el transcurso de tiempo y como resultado del mismo proceso auditor. En ese momento la contratación no existía soportes, no hay evidencia de que se respetaran las cuantías establecidas dentro de los estatutos. En su mayoría no se suscribían contratos escritos, sino en su mayoría eran verbales y no habían evidencias contundentes de la ejecución de los contratos, llámese verbales o escritos. Igualmente los estatutos establecen un consejo de administración que no cuenta con respaldo legal en la norma primaria, llámese ley 322 y resolución 3580. Este consejo de administración está conformado por los mismos miembros del consejo de oficiales, lo cual no garantiza la independencia en la administración. No se indican las funciones del presidente y vicepresidente del consejo de administración. Están revueltas las labores de los dos consejos, administración y oficiales, lo cual impide establecer cuál es la diferencia entre uno y otro, cuáles son las responsabilidades de sus integrantes, así como sus funciones. Indican algunas funciones disciplinarias que le son indicadas al comandante, pero no se establece cuál es el procedimiento disciplinario, ni se indica quiénes conforman el tribunal disciplinario. No se incluyeron los derechos de inhabilidad y requisito necesario en concordancia con el decreto 953 de 1997, que es el que reglamenta la parte disciplinaria del cuerpo de bomberos. A continuación pasamos a hacer un análisis de cumplimiento estricto a lo pactado entre el convenio 050 de 2007, convenio que goza de presunción de legalidad y sobre el cual se suscribieron los compromisos para la entrega de recursos en esta vigencia.
Para no extenderme, voy a hacer énfasis expreso en aquellas obligaciones que no cumplió la alcaldía y en aquellas que no cumplió el cuerpo de bomberos. La cláusula segunda establecía las obligaciones de la alcaldía. Dentro de ellas, el municipio de Tunja no cumplió con nombrar a un supervisor del convenio con el fin de vigilar y hacer el seguimiento de la ejecución de los recursos del convenio, que en este caso estaban entregados al secretario de gobierno. Al punto que cuando nosotros lo fuimos a requerir, él ni siquiera sabía que era el supervisor del convenio. Igualmente, tampoco cumplió con la obligación de exigir la ejecución idónea y oportuna de los recursos objeto del convenio. En cuanto a las obligaciones del cuerpo de bomberos que están establecidas en su cláusula tercera, hago mención de aquellas en las que en concepto de por la comisión de auditoría no se dio cumplimiento. Ejecutar los recursos de cooperación en programas aprobados por la dirección del cuerpo de bomberos y comunitarios de Tunja. Esta obligación hacía ver la realización previa de un plan, de una programación que nunca se dio. Abrir una cuenta con el nombre del convenio 050 alcaldía mayor Tunja cuerpo de bomberos. En un comienzo, efectivamente, el cuerpo de bomberos aperturó la cuenta. Aperturó la cuenta en el Banco Popular, cuenta corriente 110-250-205-18-4. Pero posteriormente, el Consejo de Oficiales, a criterio de ellos mismos, aperturaron otras cuentas. Y solo se le notificó a la Administración la apertura de la primera cuenta. No se entiende por qué las circunstancias de manejar varias cuentas para los recursos de la alcaldía. Tampoco cumplió con la obligación de llevar un archivo organizado de los gastos realizados en el desarrollo del convenio y de sus soportes financieros y contables, colocándolos a disposición de las instancias de participación ciudadana y entes de control. Esta observación, ¿por qué decimos nosotros que no la cumplieron? Porque efectivamente en la auditoría tuvimos muchos inconvenientes con el suministro de la información, circunstancia que ocasionó un traslado sancionatorio y sobre el cual la doctora Angélica nos va a hablar más tarde, en el que está aprobado que el cuerpo de bomberos no entregó la información fiel y confiable en el momento que se requirió, sino que se entregó alguna información confusa. Igualmente, en la etapa de ejecución de la auditoría, fundamento para la ejecución del informe preliminar, no se entregaron la mayoría de los soportes de los pagos, circunstancia que ocasionó una conformación de una cantidad de hallazgos fiscales, los cuales tuvimos que volver a estudiar luego de presentada la réplica del informe preliminar, porque ahí aparecieron todos los soportes y no los entregaron. Entonces, esto evidencia un desorden en el manejo de la información. Igualmente, no cumplió con la obligación de consignar los rendimientos financieros que produzcan los recursos entregados por la alcaldía y que no sean ejecutados en cada vigencia fiscal. En este sentido, en los años 2007, 2008 y 2009, de acuerdo a la información financiera, se presentaban rendimientos. Ellos nos indicaron dentro de la réplica que ellos pasaron todos los años en déficit. Sin embargo, pues nosotros nos atenemos a lo que reflejan los estados financieros y aquellos rendimientos efectivamente no fueron devueltos. Además, la cláusula octava del convenio establece que el cuerpo de bomberos deberá llevar registros contables adecuados y separados y estarán siempre disponibles para inspección y auditoría del municipio y de la entidad que realiza el control fiscal. Además, debían presentar informes mensuales ante el supervisor relacionados con aspectos financieros objeto del presente convenio, labor y obligación que no se cumplió. Pues la alcaldía no tenía ninguna información respecto tipo de inversiones y gastos que estaba efectuando el cuerpo de bomberos con los recursos que ella le transfería.